Buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar la clase. Como siempre, yo estoy esperando. Mira, hasta son 15 minutos ya. Voy pidiendo admitir y les vuelvo a recalcar, por favor, jóvenes, entren con su nombre, porque para mí es difícil si entran con alguna inicial o algún seudónimo, no sé qué. Había un Ide, Iván, yo no sé quién es Ide, Iván. Pongan su nombre, por favor. Le he pedido que pongan el nombre para que pueda estar. Luego quiero pedirles que también me comuniquen cuando van a ingresar dos o tres veces. Hay varios alumnos que estoy ingresándoles dos, tres veces. Por favor, díganme, yo no tengo ningún problema poder admitirles. Yo no entiendo por qué entran por audio por un lado, entran por cámara por otro, no sé, pero díganme, por favor, porque me ponen un poco susceptible. Bueno, muy bien, muchachos. Vamos a empezar ahora y vamos a ver el tema que corresponde. Y estamos, ya hemos visto nosotros lo que es la administración. Ya sabemos qué es la administración, ya sabemos cómo ha nacido la administración, cuál ha sido su evolución histórica. Y ahora vamos a ver ya cuáles han sido los enfoques y principalmente cuáles han sido los aportes que desde los inicios han ido haciendo para que ahora conozcamos y tengamos a disposición una verdadera ciencia de la administración que permite y nos ha de permitir siempre lograr los objetivos que nosotros nos hemos propuesto
siempre y cuando apliquemos adecuadamente las herramientas que nos pone la administración a disposición. Vamos a hacer que esos logros de los objetivos sean con eficiencia, sean con eficacia y de calidad, y sobre todo mejorando la productividad. Entonces, para eso es lo que uno administra. Entonces, vamos a ver inicialmente el enfoque clásico de la administración. Hay varios enfoques, varias escuelas, varios aportes que han tenido su repercusión. Vamos a ver un 5 o 6 que son los más importantes, porque son más de 10 enfoques, ¿no? Pero los que más se van relacionando a lo que nosotros hacemos y estamos relacionados con el área de salud. Entonces, vamos a ver el enfoque clásico de la administración. Este enfoque clásico empieza sus estudios, sus aportes, a comienzos del siglo XX. Y son dos ingenieros quienes desarrollaron los trabajos pioneros sobre lo que es la administración. Tenemos a Frederick Taylor, que desarrolló la escuela de la clasificación, de la escuela de la administración científica, que se preocupó por mejorar la eficiencia a través de la racionalización del trabajo del obrero. Fíjense, este autor aportó estudiando que para mejorar la eficiencia de la empresa, racionalizando el trabajo del obrero. Ustedes saben que antes los obreros en las factorías trabajaban 12, 14, 18, hasta 20 horas. Y es por eso que después también vamos a ver, surge, justo ya vamos a llegar al 1 de mayo, un levantamiento de los obreros del 1 de mayo en Chicago, donde a través de una pelea, una lucha, una conquista que hace una revolución, ellos logran que se tenga un trabajo de 12 horas para todos los trabajadores, y no así como antes eran de 18, 16, 20 horas incluso. Entonces, este autor, Frederick Taylor, vio que el trabajo, que era mucho para los empleados dar 16, 18 horas, empezó a racionalizar para poder lograr una mayor eficiencia. El otro autor fue Henry Fayol. Él desarrolló la escuela clásica de la administración, que se ocupa del aumento de la eficiencia mediante la organización y aplicación de principios generales de la administración, que como vamos a ver, esos principios generales todavía en la actualidad nosotros seguimos aplicando, o la administración aplica esos principios. Sus ideas constituyeron las bases del enfoque clásico o tradicional de la administración, cuyos postulados dominaron las 4 primeras décadas del siglo XX. Entonces, estos dos autores empezaron a estudiar, el uno al trabajador, cómo se le podía mejorar su eficiencia, y este otro, cómo se podía estructurar más a través de ciertas reglas o normas que tenía que ponerse dentro de la empresa. Y eso es lo que dio el paso para que la administración que conocemos actualmente sea científica. Entonces, el enfoque clásico de la administración tiene dos enfoques, dos escuelas. La escuela de la administración científica, que hace énfasis en las tareas del trabajador, de la persona, cómo hace mejor su trabajo. Y la otra teoría clásica, o la escala clásica que se conoce de Henry Fayol, hace énfasis en qué, en la estructura. Es decir, cómo organiza la organización, la fábrica, cómo están haciendo que mejore eso a través de ciertas normas y reglas. Entonces, si eso lo unimos en una, vamos a tener el objetivo que se quiere. ¿Cuáles son los enfoques o los orígenes de este enfoque clásico? ¿Por qué surge esa necesidad de mejorar el trabajo del obrero? ¿Por qué surge la necesidad de estructurar más la organización? Esto nace como consecuencia de la revolución industrial. Dos hechos genéricos dan el inicio a través de la revolución. Ya sabemos que la revolución industrial es el descubrimiento de la electricidad y el acero. Inicialmente la primera es por el carbón y por el hierro, ¿sí? Entonces, esto hace que en la segunda revolución industrial, que la industria empieza a crecer, a mejorar. Hay un crecimiento acelerado y desorganizado de las empresas que produjo una creciente complejidad en su administración y exigió un enfoque científico más depurado para sustituir el empirismo y la improvisación que hasta entonces era dominante. Entonces, empieza a crecer con la revolución industrial
hay más empresas, hay más organizaciones, hay más empleados, hay más fábricas, hay más cosas que administrar. Y es por eso que se tienen que empezar estos autores a estudiar cómo pueden hacer más eficiente y pueden mejorar su administración. Ese ha sido un hecho. Y el segundo hecho ha sido que la necesidad surge de aumentar la eficiencia, porque había competencia entre las organizaciones. Y con el objeto de tener un mayor rendimiento, mejorar sus productos para hacer frente a esa competencia, entonces aumentaba la necesidad de que esa administración sea mejor llevada. Entonces, esos dos hechos hacen para que estos dos autores se preocupen de estudiar y ver la mejor forma de ser más eficientes las empresas mayores productivas para que para enfrentar esa competitividad que en ese tiempo ya existía. Entonces, a través de eso, el panorama industrial a comienzos del siglo XX tenía todas las características y elementos para inspirar una ciencia de la administración. Una variedad inmensa de empresas con tamaños diferenciados, problemas de bajo rendimiento de la maquinaria utilizada, desperdicios, insatisfacción entre los obreros, una competencia intensa, un elevado número de pérdidas tomando o cuando tomaban decisiones equivocadas. Entonces, ese era el panorama industrial. Y frente a todo eso surge la necesidad de depurar, de mejorar, de hacer más eficientes, de tener mayor productividad para el beneficio de las empresas. Entonces, es así que surgen estas dos escuelas. Surge la administración científica o el enfoque científico o la escuela científica que la van a revisar en la bibliografía que tengan o que puedan ver y van a encontrar con esos nombres. Entonces, la escuela científica, el enfoque típico de esta escuela, de la administración, es el énfasis en las tareas. Hace énfasis en la actividad, en el desempeño de cada una de las personas o los obreros. El nombre de esta escuela obedece al intento de aplicar los métodos de la ciencia a los problemas de la administración para alcanzar elevada eficiencia industrial. Los principales métodos científicos aplicados a los problemas de la administración son la observación y la medición. Entonces, científicamente, este autor va a demostrar que haciendo esos cambios, viendo esa actividad que realizan, se podía mejorar la productividad. ¿Quién fue el principal exponente? Frederick Taylor. Él es considerado como el padre de la administración científica. Acuérdense, hay muchas cosas que vamos a recalcar y que van a ser preguntas de examen. Es un ingeniero que nació en Pensilvania, Estados Unidos, en el año de 1856 y falleció en el año de 1914. Después de su aprendizaje en trabajos hidráulicos en Filadelfia, que era en el año 1874 o 1878, fue a trabajar en el Vale Acero, una compañía donde introdujo el trabajo especializado en la fábrica y se interesó en la forma más eficaz de realizar tareas específicas. Es decir, él se interesó de que la persona haga una tarea específica, pero que lo haga de la mejor forma, porque antes era un trabajador que hacía un producto desde el inicio hasta el final, y él vio que no era muy productivo, sino que vio cuántas pasos o cuántas fases podía tener ese producto para su terminación, y fue viendo quién se lo hacía mejor en cada parte de ellas, y fue seleccionando el que hace mejor esta primera parte, el segundo, tercero, entonces los voy capacitando y de tal manera que cada uno se dedicaba a hacer una cosa específica de eso, pero lo hacía mejor y en menor tiempo. Y con eso aumentó. Entonces, ¿cómo hizo? Observando los procedimientos de los obreros y midiendo el rendimiento, él desarrolló métodos para aumentar el máximo o al máximo cada operación, así como seleccionar al mejor hombre para cada trabajo, con lo que mejoró las relaciones laborales y las utilidades de la compañía. Entonces, todos, si eran 100 obreros, de esos 100 obreros tenían que hacer un producto que tenía 10 partes para hacer. Y de esos 10, de los 100, cada 10 hacían una parte, pero lo hacían mejor y estaban contentos. Porque cuando uno solo hacía todo el producto, había que obreros que sí lo podían hacer en menos tiempo, otros tardaban porque algún otro paso no podía hacer. ¿Y qué es lo que hacía eso? Entre los obreros había una insatisfacción porque terminaba más, hacía más productos, ganaba más que los otros. Y eso no les gustaba a muchos y entonces había insatisfacción.
Entonces envió todas esas cosas y empezó aquí viendo que cada uno es cómo lo hacían el proceso del trabajo y fue identificando quién se hacía mejor alguna de esas partes, los fue seleccionando, es decir, los especializó. Igual que ahora, ¿qué es lo que hacemos? Un médico general sale un médico general, pero para hacer mejor su trabajo, desempeñar mejor su conocimiento, se especializa. Especialidad en pediatría, en psiquiatría, etcétera, todas las especialidades. ¿Y qué es lo que hace cada especialista? Desempeña mejor sus funciones. Miren cómo él ya en ese tiempo pensaba que cómo podía mejorar el rendimiento y logró a través de ese pequeño estudio que hizo de movimientos y tiempos para hacer las cosas y la producción mejoró en un 200%. Entonces, la administración científica constituye una combinación global que puede resumirse así. ¿Qué es lo que se resume con ese estudio? Ciencia en vez de empirismo, porque antes lo hacía empíricamente, pero se volvió ciencia porque ya uno se capacitó en ese especialista y lo hacía mejor. Armonía en vez de discordia. Entonces todos estaban contentos porque cada uno formaba parte de ese producto total. Igual que en un hospital, cuando uno va a un paciente, se hospitaliza, ahí trabaja la enfermera, trabaja el médico, trabaja el laboratorio, o sea, todos en conjunto para lograr el objetivo y no cada uno por su ladito para lograr. Entonces, miren que había una armonía y todos trabajan en conjunto. Cooperación y no individualismo. Entonces, todos se cooperaban para hacer rendimiento máximo en vez de producción reducida. Desarrollo de cada hombre para alcanzar mayor eficiencia y prosperidad. Se fue desarrollando, se fue capacitando, se fue mejorando. Estudio de... Ahora, para Taylor, los elementos de aplicación de la administración científica son, o sea, ¿cuáles son los elementos importantes para que se aplique una administración científica en ese tiempo? Estudios de tiempos y estándares de producción. Entonces era importante estudiar los tiempos y hacer un estándar. Ahora ustedes saben, todo está normado y está estandarizado. En nuestra área, la consulta médica está estandarizada, son 4 consultas por hora. Entonces no pueden ser ni más ni menos. ¿Y por qué? Porque se ha estudiado que en ese tiempo, en 15 minutos, se puede hacer desde la anamnesis, el examen, se puede hacer el diagnóstico, etcétera, para poder llegar a hacer un buen diagnóstico. Entonces, el estudio, ¿en qué tiempo podían hacer cada uno de ellos esa parte que le correspondía? Entonces, con eso ya sabía cuántos obreros tenía, cuánto producto podía producir, etcétera. Y que antes era empírico, pues no sabía. Supervisión funcional. La supervisión que hacía a los trabajadores era cuando los trabajadores se querían, cuando veía o él veía que estaba fallando algo para ir a colaborar, para corregir, no para sancionar. Esa supervisión sancionatoria no era buena, sino era para colaborar. Estandarización de herramientas e instrumentos. Se estandarizó que para cada actividad qué instrumentos se tenían que utilizar y cómo lo iban a utilizar. Planeación de tareas y cargos. Empezó a planear, entonces ya organizó mejor quién tenía que hacer cada cargo y qué es lo que tenía que hacer en cada parte de ese proceso. Y así hizo. El principio de excepción, que también lo vamos a ver y se aplica. Ese es un principio de excepción, es cuando el trabajador, cuando la gente solicita que necesita un apoyo que se le pueda dar de parte del supervisor, etcétera, se hace ese tipo de supervisión, ese apoyo, esa necesidad para poder satisfacer. Utilización de las reglas de cálculo e instrumentos destinados para economizar el tiempo. En ese tiempo ya estudió las reglas de cálculo, cómo se podía hacer para la producción y medir el rendimiento, etcétera. Incentivos de producción por la ejecución eficiente de tareas. Entonces vio también que era importantísimo hacer un incentivo a la producción. Si normalmente la producción tenía que ser, por decir, 100 y hacían 120, de esos 20 tenían un porcentaje que sí les ayudaba a los trabajadores y les repartía. Entonces, con eso había mayor satisfacción y mayor preocupación para hacer más o producir mejor. Diseño de las rutinas de trabajo, lo que conocemos, los flujogramas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ya se sabe cuándo tiene que hacer el trabajador, cuál es su función, cómo es el producto, cuál es el flujograma que tiene que seguir el mismo, etcétera. ¿Cuáles han sido los principales aportes de Taylor? El principal aporte es el análisis de trabajo y estudio de tiempos y movimientos. Entonces es un aporte importantísimo que se lo aplica y a través de eso ahora tenemos nosotros normas, procesos, procedimientos en cuanto a las actividades en todas las instituciones. Si nosotros vemos qué tiempo tiene que hacer cualquier trabajo o actividad, se hace y está establecido. Estudio de la fatiga humana, estudió también el hasta cuánto la gente podía trabajar y qué tiempo tenía que descansar, porque antes era trabajar y trabajar. No, también vio que se,
el hombre tenía que tener un descanso, un relax para poder trabajar de una mejor forma. División del trabajo y especialización del obrero. Pues ya hemos visto, él estudió quién hacía mejor cada parte de ese proceso, dividió el trabajo y los especializó en eso, y con eso la producción mejoró. Diseño de cargos y tareas. Entonces, a través de eso se diseñaron los cargos, quién se ocupaba de hacer qué cosa y cuál era el cargo y qué tarea tenía que hacer. Lo que nosotros conocemos ahora como el manual de funciones, que se ha ido modificando, adecuando, actualizando, y tenemos que es lo mismo. Incentivos salariales y premios por producción. Él empezó a implementar eso y que también le dio muy buenos resultados. También en ese tiempo se empezó a ver al hombre, al Homo sapiens, como el Homo economics, es decir, una máquina de hacer plata. Y esa es una parte también negativa. Si estás viendo cosas positivas, también existen negativas como esta, por ejemplo, porque el hombre era considerado una máquina y no una persona, una máquina que tenía que hacer sin pensar de que ese hombre tenía sentimientos, tenía muchas necesidades, tenía una vida social. En ese tiempo no les importaba, vio lo capacito como una máquina y me tiene que cumplir y hacer. Entonces también eso era una cosa negativa. Condiciones ambientales de trabajo como iluminación, comodidad y otros. Empezó a mejorar también él y vio que era importantísimo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo tenían factorías donde habían 200, 300, 500 trabajadores y que trabajaban en galpones, metidos todos bien hacinados, y eso tampoco no era bueno. Racionalización del trabajo. Se empezó a racionalizar también el trabajo, con lo que él hizo en los estudios de tiempo, etc. Ya no era de exigir que el hombre tenía que hacer y terminar el producto, 100 productos en un día o 10, como ya se hizo por partes, entonces mejoró. Ya hubieron, en vez de tener 10, tenían 15, tenían 20, etc. Estandarización del método de máquinas. También se estandarizó. Todo está estandarizado, ahora sabemos, no es que porque sea máquina va a funcionar toda la vida, tienen un tiempo útil, y en ese tiempo también vio que era importantísimo que se tenía que cuidar y preservar y estandarizar el tiempo del trabajo. No es que todo el día podía trabajar, sino que tenía que tener un descanso igual que la persona. Y por último, la supervisión funcional, que era también importante para que exista una supervisión en la que él va, corrige y mejora. Y no sancionatoria, porque inicialmente era eso, se sancionaba al que no estaba cumpliendo y al que no hacía lo que tenía que hacer, si bien una sanción económica por parte del dueño o del empleador, también había una sanción social de parte de los compañeros, porque no estaban de acuerdo que no hagan porque perjudicaba al trabajador. Entonces era importante tomar en cuenta ese aspecto. Entonces eso fue lo que era la administración científica que iba aportando, en la que ha ido mejorando el trabajo, el desempeño, el desarrollo de cada funcionario. Pero ahí también surge la otra escuela, que son dos, ya hemos visto, la científica y la clásica. Entonces, esta escuela clásica de la administración es un conjunto de ideas normativamente orientadas que se refieren a la estructuración de la organización y se conoce como los principios de la administración o gerencia. Entonces, este autor se encarga ya de normar, de escribir, de arreglar, de dictar políticas, de hacer protocolos, procedimientos, etcétera. Lo que nosotros conocemos, cómo va a estar organizado, quién va a dirigir, quién no va a dirigir, etcétera. Y definen los principios de la administración que nosotros conocemos hasta en la actualidad, 14 principios que nos han aportado. Tuvo su origen a partir de la Revolución Industrial, donde surgió a gran escala los requerimientos de nuevas formas de organización y prácticas administrativas. Hemos visto que crecen las empresas, grandes, pequeñas, había una proliferación y también surge la necesidad de administrar mejor eso, de organizar, de estructurar mejor esas empresas que no estaban en ese tiempo estructuradas y eran simplemente creadas de acuerdo a lo que empíricamente ellos podían creer y podían hacer. Entonces, con esto ya fue mejorando, ya se fue haciendo una organización un poco más científica. Esta teoría, la clásica, se interesa por la planeación, la estandarización, el mejoramiento de la eficiencia laboral y las reglas prácticas. La teoría clásica ve a la organización como un sistema cerrado. No considera influencias ambientales, hace suposiciones reales de la conducta humana. Varios de sus conceptos todavía se utilizan con una aproximación inicial. Entonces, para estos autores, lo que les interesaba era su empresa, que era un sistema cerrado.
y todo lo que pasaba adentro era imponía y ellos veían de acuerdo a su normativa, a sus reglas, a los estudios que habían hecho. Se olvidaban de que estos trabajadores tenían una relación externa, tenían una familia, tenían sentimientos, tenían una serie de cosas que a ellos no les importaba. Eso. A ellos lo que les importaba es que ellos tenían que cumplir las reglas. Si aquí dice esta norma que tiene que hacer, la tiene que hacer. Y si él está especializado para eso, tiene que hacer. Pero no pensaban que tiene una familia, que tiene una necesidad, que tiene que tener un seguro de salud, que tiene que tener dónde vivir, que tiene que tener una alimentación, etc. Eso pues no les importaba. Entonces ellos lo creían así. Y esa era la parte un poco no humanizada, que después vamos a ver que otros autores fueron en contra de estas, en esos aspectos, que realmente porque consideraban que era no humana, era una administración deshumanizada para la población. Entonces también fueron habiendo otros aportes, porque les digo que las cosas importantes de esto que nos interesa a nosotros, lo que estructura, lo que capacita al personal, lo que especializa a esas personas, son buenas. Estas ocho cosas van a salir porque van a venir ocho escuelas que nos van a ir aportando y se va a conocer la verdadera administración. ¿Cuál es el principal exponente de la clásica? Henri Fayol. Él nació en Francia en el año de 1841 y falleció en el 1925. Henri Fayol, el 14 falleció, este el 25. Era un ingeniero industrial de minas. Es considerado como el padre de la administración moderna. Henri Fayol, Frédéric Tarrega, es el padre de la administración científica. Y Henri Fayol es el padre de la administración moderna. Por sus estudios y aplicaciones organizacionales, su principal obra, la administración industrial y general. Trabajó en una compañía francesa de hierro y carbón, donde realizó su carrera administrativa hasta llegar a ser director. Miren, él empezó a estudiar, él empezó a ver cómo se podía mejorar la estructura, la eficiencia de la organización, entonces empezó a escalar hasta ser el director. ¿Cuáles son los aportes principales de esta escuela de Henri Fayol o de Frédéric Tarrega? Ya hemos visto los aportes. De esta, sus principales aportes han sido, primero, la universalidad de la teoría administrativa. La administración para este autor, y en ese tiempo ya se fue difundiendo, democratizando, que la administración era inherente a cualquier actividad humana, ya sea en el hogar, organizaciones con ánimo o sin ánimo de lucro, organizaciones públicas o privadas, negocios, etc. Por lo tanto, es universal. Y nosotros podemos ir a afirmar. Porque toda organización se tiene que administrar si queremos lograr objetivos. No importando si sea económicamente lucrativa, no lucrativa, sea de beneficencia, no de beneficencia. Todos tienen un objetivo. Incluso ustedes cuando hacen un grupo de trabajo, es una organización y que tiene un objetivo y que ese objetivo se tiene que lograr. ¿A través de qué? A través de esas cosas que nos enseña la administración. Hemos dicho que es un arte y que nosotros vamos a aplicar al contexto que realizamos y necesitamos. Hay cosas que sí nos interesan y las vamos a aplicar. Hay cosas que no, dependiendo del tipo de organización. Eso tiene que quedar claro. O sea, no puede haber un pretexto de que digan, es que no, la administración, es que en educación no se puede, es eso. No, se puede, en todo se puede, simplemente tenemos que aplicar. Segundo, gran aporte de la escuela clásica de administración es el proceso administrativo. Es importantísimo esto, porque hasta ahora nosotros aplicamos. La organización, dice, debe ser dirigida por un sistema racional de reglas y autoridad que busque el logro de los objetivos. Por lo tanto, debe coordinar los recursos con los que cuenta, por lo que el administrador debe planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Entonces, un administrador para lograr sus objetivos tiene que planear. Es decir, ¿qué voy a hacer? Tengo que examinar el futuro en términos de fijar objetivos y tomar decisiones y establecer planes. Fíjense cómo en ese tiempo ya él estaba aportando. Actualmente conocemos como las herramientas gerenciales. Y vamos a ver también que hay varios autores que han ido aportando estas funciones. Para unos son 3, para otros 5, para otros 7, para otros 6. Por ejemplo, Henri Fayol habla de estas 5 herramientas o funciones. Nosotros vamos a ver de Harold y Kuhn, que son las mismas: planear, organizar, dirigir,
no coordinar, controlar, es integrar. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro sistema tenemos que integrar los recursos que necesitamos para lograr el objetivo. Es la única variante, pero que es, también se coordina, etc. Entonces, organizar, decía, formulación de una estructura dual, normas, recursos físicos y humanos. Entonces, ¿cómo yo voy a estructurar? A través de reglas, de normas y a través de qué, de los planes que voy a hacer, con los recursos que voy a tener, que van a trabajar y con qué tengo yo. Miren, cómo en ese tiempo, y estamos aplicando y lo vamos a aplicar y van a ver. Dirigir, ¿qué es dirigir? Darle funcionalidad a los planes y recursos que nosotros hemos planeado y hemos organizado. Coordinar es la recolección de la información necesaria para la unificación del trabajo, para que todos hagan lo mismo. Y controlar es la verificación de los resultados según lo planeado. Entonces, miren, ese proceso administrativo en ese tiempo ya, Henry Farrell ya nos puso a disposición. Y que nosotros lo hemos ido adecuando, mejorando, y en la actualidad estamos utilizando como herramientas gerenciales. Y por último, la definición de principios generales de la administración. Él ya se preocupó más de dejar ciertos principios, ciertas normas escritas para lograr los objetivos. Y en ese tiempo son 14 los principios, que en la actualidad también los aplicamos y los vamos viendo. Primera, principio general, división del trabajo. Es decir, especialización en tareas para producir más con un mínimo de esfuerzo. La especialización. El perfil profesional para cualquier organización, cuando uno se quiere personal, necesita con este perfil. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser una persona especializada para esa actividad. Dos, principio segundo, autoridad y responsabilidad. La autoridad, según Fayol, es el derecho de mandar y el poder de hacerse obedecer. Y la responsabilidad es la consecuencia natural de la autoridad. Entonces, si uno tiene autoridad, esa autoridad siempre tiene su responsabilidad. No puedes tener autoridad sin responsabilidad, porque la responsabilidad en administración se dice que es indelegable. Toda acción que realizamos nosotros somos responsables y toda acción que realizamos tiene un efecto y ese efecto va a ser causa de nuestra responsabilidad. Y en salud mucho más usted sabe. Nosotros trabajamos con personas, con pacientes y la acción que vamos a cumplir con ellos tiene un resultado y ese resultado puede ser bueno o malo, que nosotros somos los responsables por haber logrado ese objetivo, ¿sí? Para Fayol en ese tiempo ya había dos tipos de autoridad, una que era la legal y la personal. La legal era inherente a la función, o sea, legalmente, si uno es médico tenía que tener una autoridad de médico. La personal era inherente a la persona, de acuerdo a su capacidad, conocimiento, logros. También había una autoridad que era que por su manera de conocer, de su manera de realizar un trabajo, de enseñar, se ganaba la autoridad con el resto del personal. Pero tenía autoridad que era personal por su persona. La otra es por su conocimiento, por lo que sabe, ¿sí? Disciplina, otro principio. Era importante que en ese tiempo tenía que haber disciplina y estamos conscientes que sí o sí, muchas veces no somos disciplinados. ¿Cómo definió? Definió como la obediencia a realizar actividades, presencia de signos de respeto a las reglas establecidas entre las empresas y sus agentes. Somos disciplinados. A veces no respetamos las reglas. Decimos que se tiene que hacer así y no se hace. Y ustedes saben. Entonces vean que en ese tiempo era importante y es importante que nosotros tengamos disciplina. A veces nos comprometemos en grupo, vamos a estar así, ¿a qué hora? A las 3. No vamos a las 3, estamos en 3:30, 3:15. Además de que nosotros mismos nos encargamos de hacer, no, es hora boliviana, a las 3:15, 1:30, vamos a ir. Eso no es disciplina. Si uno tiene que rendir un examen, estudiar, tiene que disciplinarse en estudiar. O sea, en todo tenemos que tener disciplina. Y a veces no tenemos eso, no es bueno. Unidad de mando, otro principio. Un trabajador debe recibir órdenes de un solo jefe. Muchas veces en las organizaciones todos mandan. El uno dice una cosa, el otro dice otra cosa y el subalterno no sabe quién va a creer. Y así no vamos a poder lograr el objetivo. Entonces tiene que haber unidad de mando. Y en administración para que exista eso tenemos lo que es la organización y el organigrama, que tiene una cadena de mando y que tenemos que cumplir, pero lamentablemente muchas veces no se cumplen las organizaciones. Unidad de dirección.
un solo jefe o un solo programa para un conjunto de operaciones que tienda a un mismo fin. En un hospital, si queremos poner nosotros como ejemplo, el director tiene la unidad de mando, porque él es el que manda a todos. Y en la unidad de dirección vendrían a ser los diferentes departamentos de cirugía, de traumatología, donde en cada uno de esos hay también un jefe, pero que todos esos jefes dependen del superior. Subordinación del interés particular al general. Es otro principio de la administración. Si nos vamos relacionando con lo que vivimos, con los que sabemos y con lo que escuchamos, no es así. ¿Qué dice la subordinación del interés particular general? Debe prevalecer el interés de todo el grupo sobre los individuales. Pero nosotros vemos que prevalece más el interés del personal o el del individuo, olvidándose de los demás. Entonces, no es principal. Por eso es que no se logran los objetivos en las instituciones. Las ejecuciones presupuestarias son bajas. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo este principio. Remuneración del personal, otro principio. El salario debe ser justo y equitativo en lo que sea posible. Si nosotros queremos lograr objetivos, tiene que recibir un salario justo y equitativo a todos, de acuerdo al trabajo que desempeñen. Descentralización. Los superiores pueden delegar funciones a los subordinados en la medida que sea posible, acorde a cada función. Importante de la descentralización en la organización. Pero también hemos visto que a nivel gubernamental en los países o los gobiernos han empezado a descentralizar para lograr mayor eficiencia. Y como ejemplo tenemos en nuestro país la descentralización de los departamentos o de las gobernaciones, que son los gobiernos departamentales que han hecho todo a nivel nacional. Ahora los gobiernos departamentales son los que hacen y ejecutan las cosas. Entonces es importante la jerarquía, otro principio. Denominada cadena de mando, en la que se incluyen los niveles de comunicación y autoridad que deben respetarse, es decir, conductos regular para evitar conflictos y ineficiencia. Entonces es importante la jerarquía, hay jerarquías, no todos son iguales. Y hemos visto los niveles de la organización, el estratégico, el medio y el operativo. Entonces tiene que haber esa unidad de mando y todos tienen que hacer caso al de arriba. No puede ser que el de abajo mande al de arriba. Muchas veces ocurre. Orden, importante este principio. Un lugar para cada cosa y cada cosa para su lugar. Es decir, realizar operaciones o actividades en secuencia establecida. Si eso lo aplicamos nosotros en nuestro quehacer, ustedes como estudiantes les pregunto, ¿están ordenadas todas sus cosas? ¿Sus libros, su bibliografía está ordenadita de primero, de segundo, de tercero, cuarto? ¿Lo tiene ordenada de clínicas? No tienen, no hay seguro. Los que tienen, excelente, les felicito. Pero en todo tiene que ser el orden. Para que cuando uno sepa dónde está, incluso en la casa, en el lugar, dónde están las tijeritas, tienen que estar en un solo lugar. ¿Dónde está tal cosa? En un solo lugar para no estar buscando. No, está en su lugar. Uno va y busca y está. Entonces, eso es tener orden. Equidad. Todo superior debe ser justo y objetivo para tratar a todos por igual. No puede haber aquí, hay gente, a veces en las instituciones los preferidos y los otros no. No puede ser así. Si queremos lograr una administración adecuada y que todos trabajen adecuadamente y que todos vayan a contribuir, tiene que ser trabajo equitativo para todos, por igual, el grande y el chiquito. ¿Por qué? Porque en una organización todos son importantes. En un hospital, todos los funcionarios son importantes, no solamente el médico, por ser médico es mentira, sirve también la enfermera, el personal de servicio, el de limpieza, porque si no hay ellos, ¿quién va a limpiar? Si no hay el personal de la cocina, ¿quién va a cocinar para los enfermos? El chofer, ¿quién va a ir a traer pacientes? Todos son importantes. Entonces, sí, el trato tiene que ser igual. 12, el principio 12 es la estabilidad del personal. En la estabilidad del personal se tiene que tratar de que el desarrollo en el empleo tiene que tener un aprendizaje, un dominio de lo que está trabajando, que le dé a él una garantía de que ese trabajo que está realizando le va a permanecer, le va a dar una estabilidad personal como profesional, como funcionario, como operario, y que también eso va a permitir que continúe trabajando en ese tiempo y se haya ganado el espacio. Entonces es importante esa estabilidad. Uno trabaja contento, uno trabaja feliz y va a ir poniendo más de su parte para lograr el objetivo. 13 principio, iniciativa. Para Fayol, este destacaba la importancia de que la creatividad que tienen las personas para poder desarrollar mejor la organización y para que no sean lo mismo nomás y después se anquilosen y no desarrollen más y no tengan una mayor demanda.
Entonces es importantito tener iniciativa, siempre buscar en el cambio para satisfacer las nuevas necesidades que puedan existir o que la demanda de la población exista. En salud hay nuevas enfermedades, no podemos, nosotros no sabemos eso, ¿no? Tenemos que estar preparados, tenemos que preparar y tenemos que enfrentar como estamos haciendo ahora con lo que es la pandemia, ¿sí? Entonces esas iniciativas, esas nuevas formas de poder enfrentar la necesidad hace de que la empresa, la institución crezca y sea mejor, incluso de los profesionales. Uno no puede quedarse, no, usted sabe, nosotros tenemos que seguir estudiando durante toda nuestra vida. No lo que hemos aprendido en la universidad es suficiente y con eso vamos a decir que hacemos esto, no. Mañana hay otras necesidades y tenemos que ir. Y por último, el 14 principio, que es importantísimo para lograr lo que hemos visto, la unión del personal. Es importante la unión del personal para el trabajo en equipo y por ende los administradores deben procurar la cohesión del personal. Cuando hablamos de trabajo en equipo es que todos van a contribuir para lograr ese objetivo. Pero si hablamos de trabajo en grupo, cada uno busca su interés. Entonces tenemos que trabajar en equipo, como en el hospital. Todos trabajan en función de un solo paciente, de lograr y restablecer la salud del paciente. Entonces estos han sido los dos grandes, las dos grandes escuelas de este enfoque clásico de la administración, que nos han ido aportando cosas importantes que hasta en la actualidad nosotros estamos viendo y las estamos aplicando en todo caso, que han sido mejoradas, que han sido actualizadas, todo lo que quieran. Pero lo importante es que vean que cómo en ese tiempo se aplicaba y nosotros lo vamos a aplicar y seguro van a seguir aplicando. Todos irán adecuando más a las necesidades, a las nuevas formas que necesitamos de administrar, a las nuevas formas de necesidad de organización, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Jóvenes, ya estamos a la hora para que se vayan a su otra clase. Nos estaríamos viendo el día viernes. Si es que no tienen alguna consulta, nos estaríamos viendo el viernes. ¿No tienen alguna consulta? ¿Ha estado todo claro? Sí, ¿no? Sí, doctor. El silencio otorga, dicen. Muy bien, entonces, gusto de estar con ustedes. Nos vemos el día viernes, jóvenes. Que les vaya bien. Hello. Hello, doctor. Hello, doctor.